Buenos días, gente. Bienvenidos a este último día de nuestra gran aventura aquí en Nürburgring. La verdad es que ha sido una semana espectacular. Se ha pasado súper, súper rápido. Son las 9:30 de la mañana, si no me equivoco. Me acabo de despertar, por eso esta cara de maldito psicópata. Y bueno, estoy por aquí en el bosque este que vengo a grabar todos los días. Y el día de hoy, justo aquí, no se nota mucho, pero está todo empapado. A ver si se ve en la cámara. Está todo empapado, ha estado lloviendo toda la noche. Y hoy va a ser una locura la pista. Yo por lo menos ya no voy a rodar, ya la vuelta de ayer fue mi última vuelta, me lo pasé súper bien con esa vuelta con Dani, todo locos. Y la verdad es que la experiencia ha sido increíble, me lo he pasado súper bien, se ha pasado la semana volando y eso significa que nos la hemos gozado básicamente. Y nada, el plan de hoy, no sé qué plan tenemos para el día de hoy, qué cara de loco, me estoy viendo aquí en la cámara y tengo una cara de psicópata que doy miedo, encima en un bosque aquí perdido. El plan de hoy no hay mucho, iremos a alguna curva a ver coches pasar, básicamente, que en lluvia es otro rollo completamente. Iremos también a Apex, que tienen que dar la vuelta a las 2 menos cuarto, si no me equivoco, que ayer se canceló. Y nada, yo creo que os pondré algún, si consigo el archivo de vídeo, os pondré alguna toma de la vuelta que dan y eso. Aunque lluvia ya no es lo mismo, también tiene que ser una locura, pero ya no es lo mismo, no va a esa velocidad que suele ir normalmente en seco y eso. Pero bueno, insisto, si tengo algún recurso os pondré en el vídeo para que veáis esa vuelta de copiloto en el M3 F80 Skimmer. Y poco más, hoy va a ser un día tranquilito, vendremos bastante pronto además para casa a preparar ya todas las maletas y eso, porque mañana queremos salir a eso de las 6 de la mañana hacia España. Así que eso, vamos viendo a ver el día cómo avanza. Yo creo que nos iremos a alguna curva a ver coches, iremos al parking también a ver qué aparatos hay el día de hoy y poquito más, comer por ahí, pasar la tarde, cenar y poco más. Así que eso, vamos a ver cómo avanza y cómo evoluciona este último día en el paraíso. No, todo lo bueno se acaba, todo lo bueno se acaba. Bueno, gente, pues estamos echando un café en Curva YouTube, estamos por aquí. Pero el día está bastante cerrado y aparte hay bastante niebla y está el circuito con bandera roja, no dejan entrar. Decían que a las 11:30, pero ya son más de las 11:30 y creemos que lo han aplazado hasta la 1. Pero bueno, podemos aprovechar para ver cacharros, que ya estoy viniendo directamente a ver este juguetito. Un Noble modelo N400, creo que es, o a ver, lo ponía por aquí por el lateral. M400, este petardo, tiene que ir fino esto. Tiene que ir muy, muy, muy fino. Y nada, pues como está todo cerrado, pues vamos a aprovechar a ver cochecitos. Y de momento esto tiene muy buena pinta. Esto tiene que ir como un tiro. Está guapo, ¿eh? Nunca había visto ninguno. Y está bastante, bastante guapo. Detallito por aquí, muy importante. A ver, que se me apaga la pantalla. No sé si se llegará a apreciar, pero tiene el filtro ahí para que entre aire. Motor central, trasero, no, esto será central, ¿no? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a ver unos cuantos cochecitos por aquí por el parking, porque es eso, ahora mismo no hay mucho que hacer. Smart por aquí, color bastante llamativo, con barras hasta arriba. Neumáticos Federal, todo tiene que ir... Esto tiene que ir elegante también, ¿eh? El pequeñín este. Nada, tiene mi extintor, tiene el mismo extintor que yo. Lo único que este hombre lo lleva puesto y yo lo llevo suelto por ahí rebotando. Bueno, por aquí está preciosidad. Compactillo. Muy gordo. Muy, muy, muy gordo. Ruedas en 15. Esto tiene que ir fino. Tiene que ir muy fino. Hasta arriba van todos, macho. Hasta arriba. Esto tiene que ser divertido. Esto tiene que ser muy divertido. Tiene que ir fino. Con techito y todo, ojo. Techito. Original, Ahí, ahí, a lo casero. Para tirar bien. Escape super sprint también. Ojo, esta pegatina, yo no la había visto. Esta pegatina no la había visto yo. Esta estaría guapa. Me he pillado en blanco pequeñito para poner al coche. Que luego lo pondré en el vídeo, supongo, para que lo veáis. Y no he puesto, bueno, me he pillado en blanco, me he pillado en rojo, me he pillado grandes, pequeñas. Tengo un montón de pegatinas, pero bueno, luego pondré un par, las pondré en el vídeo para que veáis. Porque ya sí, oficialmente podemos bautizar el coche. Alerón es el grande, es como el que yo tengo, que a ver si lo pongo. Pero lo ha cortado, le ha quitado las bases y no sé, le ha hecho algo raro aquí al alerón. Encima lo tiene aquí, no sé si llegaréis a ver algo. Lo tiene enganchado ahí al maletero, lógicamente, si no nos abriría el maletero. Y aquí lo tiene como suelto, no sé, es algo raro lo que ha hecho. Bien, bien, bien. Buen petardo.
Muchos compactos, por cierto, se están poniendo de moda los compactos. Y hay unos cuantos, cada vez vemos más. ¡Cacharro! Y bueno, por aquí nos acercamos a este petardo que tiene una pinta de ir hasta arriba. No sabemos qué motor lleva, lo hemos estado mirando antes. No tenemos ni idea de qué motor llevará esto. Pero un maletero, bueno, capó en este caso sería, ¿no? Maletero, capó, bueno, el conjunto en fibra. Llanta de Porsche, pinza de Porsche. Interior también va hasta arriba con el indicador de stack. Baquet, jaula. Muy gordo. Y ese señor de ahí que me estaba mirando seguramente sea el dueño. Ese señor tiene toda la pinta de que es el dueño. Buah, está gordísimo. Y ojo, que esto tiene que ir fino, ¿eh? Esto tiene que ir muy fino. Con semis, lateral en fibra también. Qué guapo. Qué petardo, tío. Qué petardo. Mira que no soy muy fan de los escarabajos, pero está muy gordo. Está puesto esto para disfrutar. Y bueno, como os decía, los compactos se reproducen. Qué gordo, tío. Con Ricardos, con pareja de Ricardos ahí. Jaulas talante. Paneles interiores en fibra. BBS muy bonitas. Está casi stock, pero gordo, tío. Puto compacto. Puto compacto. Qué guapo, doble escape. Pegata de NUR. Elegante. Otro aparatito por aquí. Está un poco rustido de chapa, pero juguetito también por aquí. Elegante. Luego llegan aparatos también por aquí. Y me voy a venir aquí al fondo porque he visto de lejos, vale, ya lo tengo fichado. Otro juguetito por aquí. Otro juguetito por allí. Y he visto de lejos que me he venido hasta aquí al fondo del parking para verlo. ¿Podría ser este? Sí, porque está bastante bonito. Sin moldura en la puerta, la ha perdido. Bueno, bonito, está batallero. Este no está bonito, este está batallero. Y eso a mí me mola. Que sea batallero, buen escaporro. Está batallero. Pero si venimos por aquí, os voy a mostrar algo que... Madre mía. Venga, chavales, hasta luego. Adiós. Decidme lo que veis por ahí dentro. ¿Se ve algo? Madre mía. Escaporro que lleva. Buah. Volante a la derecha. No soy muy fan yo de RX7, pero... Uf. Se ve llamativo. Se ve muy llamativo. Y este Impreza también, ojito. Ojito. Buena pareja. Alemán. O sea, alemán no, holandés. Holandés. Un detalle que me llama mucho que he visto aquí en Alemania es que los holandeses, si os fijáis, la matrícula es en relieve. No sé si se llegará a apreciar, pero la matrícula es en relieve. Está guapo el detallito, tío. Está muy guapo. No sé si aquí, por ejemplo, este BMW se llega a apreciar también. Pero la matrícula, a ver si se llega a notar algo. No sé si lo veis. Sí, yo creo que se ve en la cámara. La matrícula es con relieve, tío. Mira, bueno, por ejemplo, también este alemán, este M2. No tanto. No tiene tanto como el otro, pero son matrículas en relieve, tío. Qué guapo. Y luego lo de las matrículas personalizadas ya me parece un puntazo, como tienen en Andorra, por ejemplo. Que aquí en Alemania creo que también es posible. Y personalizar la matrícula, que es algo que se podría sacar mucho dinero con ello. Y no sé por qué no lo hacen en España, tío. No sé por qué no lo hacen en España, porque yo pagaría por ello, tío, por tener una matrícula personalizada. No sé, es una tontería y sacarían dinero con ello. No lo entiendo. Pero bueno, aparato el RX7, ¿eh? Aparatazo. Bueno, por aquí tenemos un 318 también bastante cargadito. Jaula, Sparcos.
está guay, rustido, bastante rustido, pero a mí me molan así batalleros, tío. Y os quería preguntar en los comentarios, decidme a ver qué opináis, porque lo tengo en el garaje. ¿Qué os parece este alerón? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí me encanta, tío. Yo creo que lo voy a terminar montando, pero bueno, decidme en los comentarios, ¿qué os parece el alerón? Habrá gente que le encante, habrá gente que lo odie, pero a mí este alerón Palais 36 me gusta mucho como queda, tío. Me gusta mucho. Y decidme en los comentarios, así conocemos, o así conozco vuestra opinión un poquito. Alerón sí, alerón no. My other car is a buff horse. Un caballo, no entiendo qué es buff. Mi otro coche es un caballo pocho, ¿no? O algo así. Entiendo, no sé, no lo sé. Qué guapo, tío, qué guapo. Bueno, gente, llevamos aquí no sé ni cuántas horas en Curva YouTube y ya ha confirmado que el circuito no va a abrir el día de hoy. Son las 4 y cuarto de la tarde, acabamos de comer aquí unos bocadillos. Pero bueno, para aprovechar el día, aunque sea, vamos a ver toda esta tropa que acaba de llegar por aquí. Buenos aparatos. Pero eso, el circuito no va a abrir el día de hoy, hay muchísima niebla, el día ya no va a levantar y ya han confirmado que han aplazado hasta las 7 de la tarde y el circuito a las 7 y cuarto cierra, así que hoy ya no va a abrir. Pero bueno, algo haremos, volveremos al GP, iremos a la gasolinera, iremos a algún sitio que otro. Y fijaros lo que acaba de llegar, la caballería 488 Spider. Casi nada. Joder. ¿Esto es California o...? ¿No? Puta idea. No sé lo que es. Portofino, ponía ahí. Está fino, sí, está fino, confirmamos. Uf. Lotus EX 460 y F8 Spider. Pues nada, aquí ahora mismo hay juntado cerca de 2 millones de euros, ¿no? Sí, igual algo más también, ¿eh? El Spider ese 918, eso costará... Se acercará a uno. Sí, sí. ¿Qué pone? Más cerca de uno que de medio. E-híbrido. Sí, es híbrido. ¿Qué es híbrido? Pues bueno, los aparatos ese aquí. También es como el Mercedes que te dije ayer. Ese, sí, el que estaba en el GP. Motores eléctricos atrás y un motor de gasolina. Pues buenos aparatos. Sí, señor. Y aquí un 307 CC, ojo, ¿eh? Un 37CC, ojo, ¿eh? Qué guapo. Qué dineral. Detallito de las letras ahí con fosforito. Está un poco sucio, ¿eh? ¡Buah! Qué cacharro. ¡Qué cacharro! Mira el salpicadero, o sea, no tiene nada. Nada, ¿para qué? Puta pantalla, cuatro botones. ¡Fua! ¡Qué locura! ¡918 Spider, número 647! ¡Puf! Pues nada, yo creo que ahora nos iremos a la gasolinera a estar un rato por ahí, que han dicho que había bastante ambiente. Y hoy el día se ha quedado chof, pero bueno, es lo que hay. Con la niebla que hay, es muy peligroso salir a pista y es normal que cierren el circuito. Así que nada, eso, yo creo que iremos a la gasolinera. Igual vamos a la zona del GP, que estará eso petado a gente, porque hoy era fin de semana de la DTM y estará petadísimo. Así que, pues eso, a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Bueno, pues estamos en el parking de la gasolinera, aquí hay bastante movimiento ahora mismo. Y bueno, de momento tenemos por aquí M4 Competition. Tenemos por aquí GTI. Llega la tropa de los Mustang también por aquí. Esto a mí me mola. Bien gordo el E36. Maletero en fibra y toda la hostia. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Elegante por dentro, con un par de Ricardos. Retrovis en fibra también. Ojo, ¿eh? Aquí haciendo ruido. Buah,
gordísimo. Gordísimo, me mola mucho. Me mola mucho. Y bueno, vamos a ir para el otro lado porque hay más cacharros por aquí. De momento Lotus por ahí, camuflado, otro por aquí, muy bonito el azul este, color muy bonito, bastante bajito, bastante bajito. Está elegante esto, mira que no soy fan de Lotus, creo que llevo todo el día diciendo no soy fan de esto, no soy fan del otro, pero es que luego los ves aquí y es otro rollo. Esto es otro rollo, la verdad, verlos cambia por completo. Luego por aquí tenemos no uno, sino dos Evos Wagon, no sé cómo se llaman exactamente. Aquí los tenemos, matrícula de España. Hola, buenas tardes. RS3, Volvito, este se nos ha juntado a la aventura que llegaron ayer. Uf, color arriesgado por aquí. Llantones del GTI. El otro Volvo batallero que ha venido con nosotros. Uf, llantones arriesgados. Y nada, vamos a ver si grabamos pues algún coche de los que van pasando por aquí. Ojo, el Schimmer. Esto no lo había visto. Pues eso es lo bueno de la gasolinera. Ojo, el Schimmer. Qué guapo. Alironaco, escape Sakrapovic. Este también está elegante, con el Norte aquí en grande. Hostia, bien currada la pegatina, bien currada, con en el cristal en blanco y luego en negro en el coche. Pegatinas de safety car. Jaula hasta delante lleva. Jaula hasta delante. Brutal. Brutal. Pues nada, vamos a ver si vemos algún coche. A ver si vemos algún coche pasando por aquí. Pues eso, es típico, viene la peña a echar gasolina y luego salen dándole un poco de zapatilla. Así que vamos a ver si grabamos algo por aquí. Hoy día, pues así. Me parece que el día se ha quedado ya así, viendo coches aparcados o coches pasando. Pero bueno, disfrutaremos de este último día que ya se acaba. Ojo el Merche. Ya se acaba la aventura, gente, ya se acaba la aventura, así que nos queda eso, disfrutar un poquito más por aquí, luego iremos pronto a casa a preparar comida para mañana para el viaje y poco más, poco más.
luego. Pues aquí se acaba esta grandísima aventura, por aquí se acaba esta serie de vídeos de nuestro viaje a Nürburgring. La verdad es que fue una experiencia increíble que a todo el mundo amante del motorsport recomiendo hacer, porque esto es la meca, esto es el paraíso de los coches y la verdad es que fue increíble. Fueron 7 noches en total que se me pasaron volando, se me hizo cortísima la semana y eso solo significa una cosa, que lo pasamos en grande. Y para terminar este vídeo voy a hablar sobre algo que me habéis preguntado un montonazo de gente: ¿cuánto cuesta viajar a Nürburgring? Estos son concretamente mis gastos, los gastos que yo tuve de llevar mi coche, rodar allí y volver. Sí que es cierto que si sois de Algeciras, por ejemplo, que es la otra punta de España, justo el sur de España, tenéis que atravesar toda la península. Nosotros vivimos prácticamente en Irún y estamos en frontera con Francia, así que nos ahorramos todos esos kilómetros y quieras o no, baja bastante el precio. Y luego algo muy importante que no he apuntado en esta tabla es el tema de comida. La comida es muy, muy variable, porque no es lo mismo ir todos los días a restaurantes de lujo o todos los días comer en el propio circuito, porque la comida en el circuito era bastante cara, a irte, por ejemplo, a Adenau. En Adenau había un restaurante italiano que tenía unos precios muy buenos, una pizza gigante por 9 euros, y en el circuito, por ejemplo, una hamburguesa bastante de buen tamaño, bastante decente, creo que eran 17, así que ahí ya los precios varían mucho. Y nosotros en nuestro caso también muchos días íbamos a hacer la compra a un supermercado y comíamos y cenábamos en casa. Así que ahí los precios pueden variar mucho, así que el tema de comida no lo he apuntado. Pero bueno, empezamos con los gastos de la ida. En mi caso, la ida fue un total de 335 euros. Fueron 116 euros, si no me equivoco, en peajes. Y luego la gasolina. Sí que es cierto que la ida fuimos muy, muy, muy tranquilos. En Francia el límite de velocidad son 130 km por hora y nosotros íbamos a 100-110 porque viajamos de noche y fuimos muy tranquilos, no teníamos ninguna prisa, así que el gasto de nuestro viaje de ida fueron 335 euros. Luego la gasolina, durante la semana entre viajar, movernos por la zona, rodar en el circuito y todo eso, el gasto de gasolina estando allí, que hicimos unos 500 kilómetros, fueron 160 euros, casi 161 euros. Esto luego dependerá de lo que os mováis por allí, lo que rodéis, esto al final es un poco orientativo para que os hagáis a la idea, pero nuestro gasto de gasolina allí fueron 160,90 céntimos, o sea, 161 euros prácticamente. Gastos de la vuelta. A la vuelta sí que volvimos un poquito más ligeros, ya era de día y volvimos a 130, límite de Luxemburgo, de Alemania y límite de velocidad en Francia también, 130 km por hora. Fueron 351 euros. Ya veis la diferencia un poco de consumo, no es lo mismo ir a 100-110 que ir a 100-130. Los peajes fue exactamente lo mismo, unos 116 euros. Y el gasto de la vuelta fueron 351 euros. Y luego los gastos. Esto al final es depende de lo que queréis hacer. O sea, esto directamente no lo contabilicéis porque esto es lo que nosotros hicimos allí. Empezamos las vueltas entre semana, que eran 25 euros cada una. Yo di 4 vueltas entre semana, fueron 100 euros. Una vuelta el fin de semana, en este caso el viernes, que fue 30 euros. Así que 130 euros en 5 vueltas me gasté yo. La casa. La casa fue una casa para 5 personas. Estuvimos 7 noches en total. Y nos costó, creo que fueron 1.200 euros durante 7 noches, o sea, 7 noches completas. La casa fue eso, 1.200 euros, que nos salía entre 5 personas a 245 euros. Si vas a un hotel tope gama con la suite presidencial, lógicamente este precio te va a costar una noche en una habitación normalita. La suite presidencial va a ser mucho más cara. Esto ya es un poco orientativo. Luego, los del Volvo, por ejemplo, fueron a un camping y un camping sale muchísimo, muchísimo más barato. Pero bueno, en este caso, una casa por 7 noches, 245 euros por persona, me parece un precio muy, muy, muy bueno.
El karting, he añadido el karting por aquí, un poco los gastos generales que tuvimos por ahí. 15 euros en total, creo que eran 13 más el sotocasco, pues 15 euros, una tanda de 10 minutos. El museo creo que fueron unos 10 euros también, no lo recuerdo bien, pero creo que fueron unos 10 euros. Entrar al GP con lo de la DTM para ir al paddock y ver los coches y todo eso fueron 15 euros el viernes. Si pillabas el fin de semana completo era un poquito más caro. Y luego he añadido también por aquí las bicis, que las bicis, el alquiler de bicis eléctricas durante todo el día, 45 euros. Así que más o menos mis gastos, sin contar también muy importante el tema de merchandising, las pegatinas, la ropa que compras y todos esos gastos varios que no los he metido por aquí porque eso ya depende de cada uno. Mis gastos en Alemania fueron 460 euros, que a esto le tendría que sumar yo el merchandising, que en total, entre pegatinas, la ropa, las tazas y el no sé qué y no sé cuántos, creo que me dejé unos 100 euros. Fueron 460 euros, así que el total de mi viaje, sin contar, como digo, comidas, fue de 1.308 euros. Un total de 3.043 kilómetros que hicimos. Fueron 1.300 la ida y 1.400 la vuelta porque volvimos por otro sitio, pero prácticamente fue la misma ruta, pero salimos y nos incorporamos en Alemania por otra carretera distinta y en total hicimos eso, 3.043 kilómetros de viaje y el gasto total fue de 1.300 más comidas y eso yo le pondría más o menos por redondear unos 1.500 euros. Me pareció mucho menos de lo que me esperaba, la verdad es que yo me esperaba gastar mucho más. No fui tampoco a todos lujos, pero tampoco me corté con absolutamente nada. Si quería una camiseta, me la compraba. Y si quería comer en el circuito, pues comía en el circuito. Que como digo, el circuito comer ahí es bastante, bastante caro. Y la verdad es que no me parece un gasto muy, muy, muy elevado. Es dinero, lógicamente, pero por unas vacaciones así durante 7 noches, 8 días en total, no me parece tampoco una auténtica locura. Esto es lo que te cuesta solamente el vuelo para ir a las Maldivas, por ejemplo. Así que, pues eso, unos 1.500 euros aproximadamente me dejé en el viaje. Que luego, muy importante, yo tengo que descontar esto de aquí, porque como iba acompañado, yo me encargué de la ida y la vuelta se encargó el copiloto. Pagó toda la gasolina y todos los peajes de vuelta. Así que esto lo puedes dividir entre dos. Pero bueno, eso, en torno a 1.500 euros el viaje. Es algo que me habéis preguntado muchísima gente. Puedes gastar 5.000 y te puedes gastar 1.000 también si quieres, pero bueno, esto ya depende un poquito de vosotros. Así que nada, me despido por aquí, gente. De verdad, me alegro muchísimo que estos vídeos hayan sido tan apoyados en el canal. Ha sido una auténtica locura el apoyo que han tenido estos vídeos en el canal de YouTube y de verdad me hace muchísima, muchísima ilusión que hayáis disfrutado tanto de estos vídeos como yo de este pedazo de viaje. Hay que repetir, rotundamente, hay que repetir este pedazo de viaje. Volveré con el coche un poquito mejor todavía, que el coche no iba mal, pero bueno, al final se quedaba corto. Es un circuito muy exigente y se quedaba un poquito corto el coche en este pedazo de circuito. Pero bueno, a ver si se puede volver el año que viene y con el coche un poquito mejorado. Así que, gente, espero que hayáis disfrutado de este último vídeo, que sí que es cierto que este último vídeo ha sido un poco el más flojo de todos, pero de eso, me alegro muchísimo que hayáis disfrutado de esta serie. Y nos vamos viendo por aquí detrás, que lo tengo por aquí detrás, nos vamos viendo por el simulador, seguiremos creando contenido, seguiremos haciendo directos en Twitch y esto hay que repetirlo.